pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. En el corazón de Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Salmo 84, verso 5. Todos hemos experimentado la angustiosa sensación, la desesperante experiencia que acarrea vivir sin Cristo, y quien no lo haya experimentado en el pasado lo estará haciendo en el presente. Pero como dijo un gran teólogo, todo hombre tiene un vacío en su interior del tamaño de Dios. Recuerda, solamente Dios puede llenar y sanar eso que atormenta tu alma. Hace años viví en una casa de campo en Tarrasa, en Cataluña. Allí había una balsa de agua para uso de los bomberos forestales, la cual acarreaba un problema, generaba plagas de mosquitos. Esto llegó a hacerse insoportable, pero alcanzamos una solución: las ranas. Echamos unas ranas al estanque y al cabo de un par de meses apenas había mosquitos. Sin embargo, al verano siguiente no había quien durmiese tampoco. Esta vez no era por las picaduras de los mosquitos, sino por el croar de las ranas. Al final, el remedio para ambas cosas fueron las tortugas, pues se comieron a las ranas y también se comieron las larvas de los mosquitos, y no hacen ruido ni pican. En el capítulo 8 del libro del Éxodo, la Biblia nos relata algunas de las plagas sufridas por el pueblo egipcio. Las ranas y las moscas estuvieron ahí. En verdad, lo que sufrimos nosotros no puede compararse con las plagas de los egipcios, ni muchísimo menos. Pero sí que me ayudó a comprender que tuvieron que sentirse muy agobiados por estar rodeados de moscas zumbando continuamente y picándolos. Algunas moscas también pican. Y con el continuo croar de las ranas impidiéndoles descansar. Pero también la Biblia nos dice que esto fue algo de lo que Dios libró a la tierra en la que habitaban los israelitas, la tierra de Gosén. Esta tierra estuvo libre de aquellos insoportables enjambres de moscas que acosaban al pueblo del faraón. En ocasiones, Dios utiliza medidas drásticas, situaciones límites para llamar nuestra atención sobre su persona. El angustioso croar de miles y miles de ranas nada tiene que ver con el bucólico croar de una rana solitaria que se escucha en el silencio de una noche de verano. Por no hablar de las moscas, que si de una en una ya son insoportables, imaginaos millones de ellas zumbando a nuestro alrededor. Estas plagas que hoy seguimos sufriendo pueden adoptar muy diferentes aspectos: soledad, frustración, problemas recurrentes, sentimiento de culpa, miradas de odio, miradas de dolor, miradas de miedo o de angustia, remordimientos, depresión, rencor, ansiedad, tristeza. Y así podríamos seguir y seguir con una interminable lista de lugares, dolores, sentimientos
o situaciones en las que Dios nos lleva intentando propiciar un encuentro con nosotros con el único deseo de consolar nuestros corazones. En este punto pudiéramos llegar a decir, ¿por qué no me deja en paz? Evidentemente porque nadie puede vivir en paz sin Cristo, o no lo has experimentado ya. Nadie piensa en Dios en los tiempos de abundancia, en esos tiempos en los que Dios, aún sin nosotros conocerlo, nos bendice y nos colma de bienes. Pero nunca tenemos tiempo para Él. Estamos demasiado ocupados en disfrutar de nuestros logros. Y cuando Dios permite que nuestra salud o nuestra familia falle, también estamos muy ocupados en renegar de ese Dios con el que nunca hemos tenido contacto ni queremos contar. Pero recuerda que en la tierra de Gosén, la tierra en que habitaban los israelitas, no había moscas. Si aún vives en paz, vuélvete a Dios antes de que el zumbido de los enjambres acabe con esa paz y escucha en esa paz la voz de Dios. Pero si los enjambres de moscas ya han llegado, si su ensordecedor zumbido te ha robado el sueño y la paz en que vivías, y no entiendes por qué te ha tenido que tocar a ti, piensa que tal vez Dios esté intentando hacerte entender que hay un lugar libre de plagas, un lugar en el que habita la esperanza de una nueva tierra, de una nueva vida, un lugar de paz, la tierra en la que habitaba y habita el pueblo de Dios, la tierra de Gosén, el corazón de Dios. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Salmo 81, verso 13. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.